¿Qué tal, transfans? Pues este es Trooper de nuevo y en esta ocasión les traigo una pequeña actualización de la figura de Starscream, The Fall of Cybertron. Esta actualización no podría haber sido posible de no haber sido por William Vega, un nuevo amigo que tengo en Facebook. Y que, por cierto, les dejo aquí abajo en la descripción el link de su canal. Dense una vuelta, tiene buenas figuras y unos videos interesantes. Gracias a él, pues sé ahora que el orificio que tiene el arma al momento de unirla, al momento de unirlas, este orificio, bueno, pues tomamos Starscream y esta pieza de atrás, que es este triángulo de aquí, resulta que se quita, ¿sí? Entonces podemos poner ahí, bueno, en realidad sirve para que esta pieza no quede volando, pero aquí atrás se descubren estos orificios que son para sostener el arma, y esto quiere decir que en modo jet pues también puede sostener el arma hacia adelante, sí, ya que en otros orificios pues no. Como está muy ostentosa el arma, pues no quedaría bien. Y pues así lo tenemos ya. Con su arma guardada, ¿no? Para que no ande volando por ahí. Pues gracias a William por este tip. Y pues ahora lo comparto con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Pórtense bien. Chao.